Luego de retomar su discurso antiimperialista, Daniel Ortega minimizó el impacto del coronavirus en Nicaragua. Es más, criticó a quienes promueven la campaña de autoprotección bajo el lema Quédate en casa. Este, tomando en cuenta las normas internacionales, ese es nuestro punto de partida, pero sin caer, sin caer, en, en, en medidas extremas, radicales. ¿Ves? ¿Qué lo que harían? Sería matar al país. Bueno, mantener las actividades normales, guardando las normas. Fíjense bien, si nosotros le decimos a la gente, quédense en casa, ¿quién va a fumigar? Si decimos, quédate en casa, ¿qué enfermera va a trabajar? Ay, usted tiene derecho también, y si te quedas, vos me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar? Por eso les digo, se destruye el país. Por esa vía se destruye el país. Reveló acciones del MINSA en el tema del COVID-19, información que había sido ocultada por las autoridades en sus informes diarios. Al día de hoy se han atendido ya 14 personas, se han atendido mucho más, pero en 14 personas se ha encontrado, se ha confirmado el virus. Y se le ha dado seguimiento a 162 personas, ¿ve? hasta garantizar que eh, el virus ya este, eh, no existía, pues, no, no estaba ahí el virus, eran otros problemas los que tenían, pero claro, tenían manifestaciones en la salud que los preocupaban a ellos mismos y buscaban la atención, a ver si tenían el virus. ¿ve? Entonces, en esta lucha se han visitado 971.443 familias donde se brindaron charlas de prevención a 3.336.096 ciudadanos. Ortega también aprovechó su comparecencia para criticar a los religiosos que cuestionan su gestión estatal. También el cuestionado mandatario arremetió contra el sector empresarial nicaragüense, quienes recientemente le pidieron medidas económicas para enfrentar el COVID-19. Así como han lanzado al desempleo a millones y millones de seres humanos en las épocas de bonanza del capitalismo, ya no digamos cuando viene la crisis. Entonces, van para la calle los trabajadores. No son capaces de sacar de sus inmensas fortunas. Eh, poner dinero para qué, para mantener a los trabajadores. No, lo despiden y se acabó. Y es lo que se está viviendo en estos momentos en el mundo el capitalismo salvaje lanzando a los trabajadores al desempleo a partir bueno de la pandemia los fariseos fariseos eh. los sacerdotes que adoran el becerro de oro y que besan los pies y lamen los pies del imperio. Son los mismos que Cristo fue a sacar a latigazos del templo. Marcos Medina, noticias 12.